y algunas personas dicen que este es el verdadero kilómetro 18. Sí, otros dicen que es el kilómetro 17.5, otros dicen que es el kilómetro 17, pero pues aquí es donde empezó la gastronomía, en el kilómetro 18, en este lugar, en este punto, y sigue. Anteriormente nos encontrábamos con la cabaña, que después, posteriormente, pasó a estar más arriba y se llamaba la cabañita. Uy, casi hay un accidente, casi lo grabamos, pero no. Y este es uno de los sectores más reconocidos en el kilómetro 18. Seguimos hablando del kilómetro 18. Vení, engorda al kilómetro 18. ¿Quién no ha subido a este puente a chupar frío? ¿Ah? Y a mirar los carros pasar, y a mirar cómo baja la niebla, y a descansar del trabajo de nuestras vidas diarias. Todos los vallecaucanos, colombianos y caleños. Bueno, y aquí al pie de carretera nos vamos a encontrar con la picada. Picada de vitrina, señores. Y eso es lo que les voy a mostrar en este momento. La picada de vitrina. Porque lo otro ya lo hemos mostrado en otros programas, pero la rellena no. Yo quiero que me des una rellena. Precios, dame precios, porfa. Está 17 la porción. Porción de rellena 17. El chorizo. Chorizo una 13. A 13 mil, 13 mil pesos. Dedos de queso. ¿Cuánto queso? A 3 mil. 3 mil el dedo de queso. El aborrajado. Y a 6 mil. A 6 mil pesos. ¿Eso qué es lo que hay al fondo? Ah, costilla, costillita, ¿ese cuánto es? También hay 17 la porción. 17 la porción, costilla ahumada. Yo me voy a comer una rellena. ¿De qué consta la rellena? ¿Cómo se hace? Eso lo hace con arroz, lo que es la sangre. La sangre. Sí, de la vaca, de la... Listo. Y las hierbas, poleo, tomillo. Ah, poleo y tomillo. Listo, vamos a probarla, vamos a probarla. Dame una porción de rellena. Van a ver. La rellena o morcilla es un embutido que se hace a base de sangre de cerdo, mucho mejor, claro que de vaca también. ¿Listo? Para que vuelva más grandecita le ponen arroz y algunas especias, cebollita, y aparte se come una papita y deliciosa. Este es nuestro sushi criollo, un buen sushi embutido. Restaurante La Embajada Ginebra, comida típica vallecaucana. Este es uno de los restaurantes que a mí me gustan mucho. Sí, vengo a desayunar siempre acá. Tienen buenas promociones. Los almuerzos y los desayunos, bueno, y las cenas también son muy, muy ricas. Son muy deliciosas, para que vengan y conozcan este restaurante. Bueno, y aquí nos estamos comiendo una rica hojaldra, sí, muy tostadita, harina, huevo, sal y aceite, todo fritico. Muy
muy buen servicio, buena comida, buena cantidad, buenos precios. Un ajiaco en 45 mil pesos y viene con entrada muy bien. Estuvo bueno. Bueno, sigamos. Yo creo que aquí yo voy cerrando el día de hoy. Demasiados restaurantes, demasiados sitios para visitar en el kilómetro 18. Hay que venir otra vez, regreso, pero ya hay que cambiar de zona. Hay que cambiar de zona, después regresaré. Denle un like a mi programa. Mira, ve con Juan González. Este Tarde Caleñas, pues es restaurante, cafetería, panadería, repostería, venden pan de bono, música en vivo y hacen eventos también, eventos especiales. Miren cómo es de bacano este. Este es, yo creo que este es el kilómetro 22, 20 más o menos. Sí, yo seguí bajando después del 18, ya lo había visto. Este no lo conocía, es como nuevo. Ya saben que Tardes Caleñas en Miami lo encontramos en Kendall. Pero ese es más coctelería. También nos encontramos en Cali, en la calle Novena con 42. Y también nos encontramos otro, creo que es por Rosso, que es un acuaparque. Se llevan mucho los niños allí. Igual también se hacen eventos especiales en este lugar. Miren qué bacano es. Nuevo. Aquí hay un segundo piso, está vacío por ahora, pero se ve muy bacano, se ve chévere. Allí hay músico y toda la vaina, así celebran cumpleaños. Bueno, ya me trajeron el pedido delicioso. Les voy a mostrar, esto es una comida típica vallecaucana, y les voy a presentar lo que son las marranitas, lo que son las empanadas, lo que es empanada, tostada, patacón, que es esta de acá, la tostada, empanadas, aborrajados, que esto creo que ya los vieron, y marranitas, ¿vale? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? No, tráigamelo aquí, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí me trajeron el ají, ya les voy a hablar del ají, que el ají es fundamental en esta comida y que esté bien caliente. Mientras usted se queme más la lengua, va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, esta comida no es colombiana, no crean que es de aquí del Cali. Resulta que esta comida, esto se hace mucho como para picar, ¿no? Es más bien como para picar. Y resulta que esta comida es africana, no es de acá. Resulta que cuando los españoles trajeron a los esclavos, ellos venían con esta sazón y estos platos que se hacían allá y los trajeron acá. ¿Qué pasa? Digamos, la marranita era simplemente una bola, ya sea de harina de maíz o harina de trigo, solamente una bolita. Ya cuando llegan acá los indígenas colombianos, se puede decir, ya le empiezan a meter la sazón y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa bolita? Pues que solamente frita. No, entonces había que hacerle algo más. Entonces empezaron a meterle dentro de ese plátano verde o pintón, ya metieron pues la carne de cerdo, ¿sí? La carne de cerdo, y lo fritaban, simplemente era eso. Si yo hablo del aborrajado, el aborrajado ya es con plátano maduro, ¿qué hicieron? A estos les metieron queso por dentro, lo cerraron y lo fritaron, es decir, simplemente lo bañaban con una harina por fuera y lo fritaban. Otros lo hacen al horno, ahorita voy y les hablo de esta parte. Y las empanadas vallecaucanas, que son triangulares, estas empanadas pues si vienen por dentro con papa, y también la masa es de harina de trigo o harina de maíz, pero por dentro viene con un alimento principal, un producto principal que es colombiano, que es la papa, el arroz, como les había comentado en otros capítulos de otros programas. Entonces aquí lo que nosotros hacemos un circulito, metemos lo que es el chicharrón, carne, pollo, lo que ustedes quieran, pero las tradicionales son de carne o de pollo. Algunas les meten chicharrón. Ya vienen las empanadas gourmet. Las empanadas gourmet ya vienen con camarones, con
son vegetarianas, bueno, ya se han inventado otro tipo de empanadas. Si ustedes ven, y la tostada patacón, pues que es el patacón verde, frito, ¿sí? Pero todo esto que ustedes ven aquí es frito, todo es en aceite. Y ya viene el air fryer, que es ya, puede ser al horno o al calor. Entonces ya con esta tendencia fit, ya todo se hace al horno o al calor con el air fryer. Y poca gente las come fritas, ¿sí? Yo no veo problema, aquí es frito, que es la tradicional. Y esto es la empanadita. Se me había olvidado. Ojo con el ají. El ají. Oh. Tienen que, si ustedes comen una empanada fría y sin ají, no se está comiendo nada. ¿Sí? Entonces, listo, péguele al ají. Y también al que es de aguacate, el guacamole, también se usa mucho con guacamole. Hácele pues, sigamos de borondo y tragando. Es que me dio una gorobeta es cuando a mí me da hambre. Cuando a mí me da hambre, me da gorobeta y luego me voy a tanquear a un sitio que queda en el kilómetro 18, donde hay una cantidad de restaurantes que ya les he estado mostrando, sitios de que se encuentran aquí en el kilómetro 18, pues en este espacio, es el kilómetro más o menos 20-22, realmente no sé exactamente qué kilómetro estamos en este momento. Tardes caleñas, para que vean pues, a empacarnos esto y luego nos enchuspamos, es irnos a la casa, a dormir. Me quedan los labios pintados, miren, de puro aceite. Está muy buena. Y esta es la famosa marranita. Van rellenas de chicharroncito. Veo como un arroz por ahí. Claro, son bases, ¿no? Que son los productos típicos colombianos. Y ají o guacamole, recuerden, ají o guacamole. Vamos con el aborrajado, algunos les ponen ají, eso ya depende, el aborrajado ya saben cómo es. Con el queso dentro, harina de maíz, harina de trigo. Plátano maduro, lo bañan en harina de maíz, harina de trigo, y adentro viene el queso. Una limonada de hierbabuena. Wow, muy buena. Ña. Gracias. Bueno, este plato cuesta 40 mil pesos colombianos. Quiere decir que cuesta $10. $10, recuerden que es por medida, tienen que mirar en cuánto está el dólar con el peso colombiano o con la moneda del país de que venga, tienen que hacer la conversión. Estuvo muy rico, me gustó. Y aquí en el mismo Tardes Caleña nos vamos a tomar un cafecito. Y ahí sigo caminando, sigo borondeando y vamos a ver a dónde los llevo ahora. Todos son sorpresas en la vida. Un delicioso café colombiano con una rica y deliciosa, yo le digo a esto, galleta de pepas. Yo fui a preguntar realmente cómo se llama esta galleta. Solamente me respondieron, galleta, es una galleta. Esa no era la respuesta, pero bueno, a mí me encantan las galletas de pepitas. Yo no sé cómo se llama, si saben cómo se llama, me lo apuntan por acá, por favor, me dejen los comentarios, porque no tengo idea de cómo se llama esta galleta. Siempre le he dicho galleta de pepas. Y un latecito, y con esto cerramos acá. Voy a seguir, pues, los voy a seguir llevando a sitios acá en el 18.